Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. El sesquicentenario de una de las novelas más importantes de Julio Verne, La Vuelta al Mundo en 80 Días, sirve de excusa a este programa de Días de Radio para rendir homenaje a un autor que no solo creó un género literario, sino que anticipó al futuro en sus creaciones. Empecemos por conocer quién fue este maravilloso escritor a través de una nota de Pat Books, que nos cuentan cuál fue la vida de Julio Verne, cuyas obras han sido traducidas a más de 102 idiomas. Jules Gabriel Verne nació el 8 de febrero de 1828 en Nantes, Francia. Su padre era un importante abogado y siempre deseó que Julio siguiera sus pasos. Julio despertó su interés por escribir en la escuela al escuchar las anécdotas que contaba su maestra sobre su esposo marinero. En 1849 obtuvo su título como abogado, pero abandonó su carrera para dedicarse a escribir. Su padre, enfadado, dejó de financiarle. A los 22 años de edad, comenzó a escribir obras teatrales que tuvieron un modesto éxito y se convirtió en secretario del Teatro Nacional de París. En 1863, publicó la primera de 60 novelas a las que llamaría Los Viajes Extraordinarios, entre ellas Vuelta al Mundo en 80 Días y 20.000 Leguas de Viaje Submarino. Con su imaginación, logró predecir grandes logros científicos posteriores a su época, como el submarino eléctrico, las videoconferencias y los viajes a la Luna. Julio Verne siempre será reconocido por sus magníficas obras y su increíble visión del futuro. Del canal El Gato Historiador, 6 curiosidades sobre Julio Verne que contribuyen a comprender la dimensión de su imaginación, su relación con la ciencia de su época y la genial escritura de un universo que aún hoy nos acompaña. Número 1. Tenía gran interés por la ciencia, por lo que no dejaba de leer artículos sobre ella, y que desde luego le servían para dejar volar su imaginación. Y esto lo podemos ver en sus obras magistrales, y con esto darle forma a aparatos de los más singulares y elevados, que se convertían en piezas claves para sus novelas, tales como el famoso submarino del Capitán Nemo y el equipo para descender a la Tierra. Número 2. Su obra perdida. Así es, hubo una obra que Julio Verne jamás llegó a presentar en vida. Su nombre era París en el siglo XX. La escribió en 1863 y venía a plantear un futuro realmente trágico en la vida en la ciudad. Sin embargo, su bisnieto la hizo pública en el año de 1994. Número 3. Era un fan incondicional de Charles Dickens y de H.G. Wells. Con este último comparte el honor de tener ambos sus nombres en una de las montañas que existen en la cara oculta de la luna. Número 4. Protagonizó una aventura en vida. Uno de los acontecimientos más significativos y peculiares que vivió Julio Verne se produjo durante el día del estreno de la adaptación teatral de La Vuelta al Mundo en 80 días. Parece que Verne se empeñó tanto en controlar todo que no dudó incluso en subirse encima de uno de los elefantes reales que aparecía en escena. Y eso fue lo que provocó un momento de pavor, pues, en el animal. Ante la caída del parte del decorado, se asustó y salió despavorido por las calles parisinas, llevando al escritor en su lomo. Solo el domador pudo frenarle en plenas Tullerías. Número 5. Sueños extremos de juventud. Una anécdota que muchos biógrafos le atribuyen a Julio Verne es que a los 11 años se escapó de casa para embarcar en el Grumet La Caroline, un barco que zarpaba rumbo a la India. Cuentan que su padre, el severo Pierre Verne, le llevó de vuelta a la casa y tras reprenderle le hizo jurar que no viajaría más que en sus sueños. Número 6. Inspiración para muchos. Julio Verne ha sido un ejemplo para muchos científicos. El almirante Byrd afirmó que si no hubiera sido por Verne, nunca habría ido al Polo Sur. El químico ruso Dmitri Mendeleev calificaba a Verne como genio científico, y este leía constantemente sus obras. Y Yuri Gagarin, el pionero astronauta, dijo en una ocasión:
ha sido Verne quien me ha hecho decidirme por la astronáutica. Ya dijimos que la excusa para este homenaje es el sesquicentenario de La Vuelta al Mundo en 80 días. Para conocer de qué se trata esta obra clásica, recurrimos a la nota de El Baúl de York, en la que nos presenta la trama de la obra y nos deleita con 9 curiosidades de esta novela. Le Tour du Monde en 80 jours o La Vuelta al Mundo en 80 días es una de las más icónicas novelas de aventuras. Es una joya de la literatura de todos los tiempos y uno de los relatos más cautivantes concebida por la imaginación del gran Jules Verne, el famoso escritor francés que revolucionó el género novelístico con narrativas fantásticas y geográficas en donde se mezclaban las aventuras con la sociedad y la ciencia del momento. La novela nos cuenta la travesía que realizan el adinerado británico Phileas Fogg y su mayordomo francés Jean Passepartout, quienes hacen una apuesta para demostrar que es posible dar la vuelta al mundo en 80 días gracias a los medios de transporte existentes en ese momento. Pero el desafío se torna más complicado de lo esperado, ya que tendrán que lidiar no solo con una serie de retrasos, sino también con la persecución del detective Fix, quien le sigue los talones a Phileas Fogg en la creencia de que se trata de un prófugo de la justicia. Sin duda estamos hablando de una novela apasionante y uno de los mejores libros de Julio Verne, por supuesto recomendado, por eso hoy comparto con ustedes estas 9 curiosidades sobre La Vuelta al Mundo en 80 días. Así que, voyons-vous ce que nous avons. Número 1. En un principio la novela fue publicada por entregas durante el año 1872 en el periódico suizo Le Temps y posteriormente fue editado de forma íntegra al año siguiente. Número 2. Usualmente el globo aerostático es un icono representativo de esta novela, por lo que solemos verlo en portadas de libros, carteles de cine y en cualquier producto relacionado a esta obra. Lo curioso es que esto se trata de un error, ya que Phileas Fogg utilizó muchos medios de transporte de la época, entre ellos el ferrocarril, el barco a vapor, el trineo e incluso el elefante, pero jamás viajó en un globo en ninguno de los desplazamientos que se relatan en el libro. El error está muy extendido y ocurre en distintas partes del mundo. Su origen es la confusión con otra obra de Verne titulada 5 semanas en un globo, primera obra de su autor y en la que sí se utilizó este medio de transporte. Número 3. Posiblemente la novela haya surgido gracias al gran interés social que se daba en el siglo XIX a los viajes turísticos alrededor del mundo y especialmente hacia países exóticos. En 1871 la agencia Cook ofrecía este tipo de viajes y en 1870 Le Magasin Pittoresque publicó un itinerario muy similar al descrito en la novela. Además, la historia inicia y finaliza en Londres, ciudad que Verne había podido visitar en los años previos a la redacción de su novela y durante el cual tuvo la oportunidad de visitar el Reform Club, el prestigioso club de caballeros británicos al que Fogg pertenecía. Número 4. Julio Verne tuvo que enfrentar un proceso legal con Edward Cadol, quien después de un intento por presentar una obra de teatro basada en la novela, pretendía convertirse en coautor de la obra. Finalmente no hubo juicio, pero Cadol llegó a obtener tantos derechos como Verne sobre la pieza teatral. Número 5. Hablando de teatro, el día que se estrenaba La Vuelta al Mundo en 80 días, Julio Verne insistió en revisar todo el decorado personalmente. Para la puesta en escena se habían conseguido elefantes reales sobre los que tenían que viajar los actores. En un momento dado, Verne subió a uno de estos elefantes y mientras estaba montado sobre él, cayó uno de los decorados, ocasionando que el animal se asustase y saliera corriendo del teatro, y con Julio Verne a cuestas recorrió varias calles de la ciudad. Felizmente, el incidente no pasó a mayores. Número 6. Phileas Fogg fue el mejor y último gran personaje británico de Julio Verne, extremadamente perfeccionista, calculador y metódico. Sin embargo, Verne ya había empezado a cambiar su postura sobre los británicos algunos años antes. Hasta ese entonces, Verne había considerado a Inglaterra como una nación ideal, pero desde la publicación de su novela Los hijos del Capitán Grant en 1865, Verne empezó a criticar fuertemente a Inglaterra en sus obras y con el paso de los años esa crítica se fue acentuando, llegando incluso a representar a los británicos de manera cada vez más ridícula. Otro hecho llamativo es que Phileas Fogg y Passepartout limitan su travesía a países donde en ese entonces existían colonias británicas, con excepción de Japón, claro está. Se cree que esta elección fue hecha por Verne a propósito para dar veracidad a la trama del personaje Fix, el policía británico que le sigue la pista a nuestros protagonistas.
Número 7. A pesar de ser una de las obras más representativas de su autor, La Vuelta al Mundo en 80 Días no fue la primera vez que Jules Verne planteó la idea de dar la vuelta al orbe. Ya en 1865 había publicado Los Hijos del Capitán Grant, cuyos personajes recorren el globo, pero esta vez por el paralelo 37 austral, recorriendo las costas de Chile, Argentina, Australia y Nueva Zelanda. Número 8. En 1956 se realizó una adaptación al cine de esta novela, protagonizado por los actores David Niven y Mario Moreno Cantinflas. En esta película, muchos famosos actores hicieron pequeñas apariciones, por lo que el concepto de cameo, un elemento cinematográfico muy empleado hoy en día, prácticamente nació con esta película. Otra adaptación al cine de esta novela es la película de Disney del 2004, protagonizada por Jackie Chan y... creo que mejor olvidamos esta película. Y finalmente, número 9. El escritor Julio Cortázar lanzó en 1967 La Vuelta al Día en 80 Mundos. Si bien el contenido de este libro poco y nada tiene que ver con la obra de Verne, el título es un claro juego de palabras con la novela original. De Señal Memoria tomamos esta reseña histórica en la que el presentador Roque Julio Saavedra hace alusión a la curiosidad del hombre por explorar el espacio y visitar la luna. Entre ellos está Julio Verne, que publicó la novela De la Tierra a la Luna en el año 1865. Hace siglos los hombres soñaron con realizar viajes espaciales. 2000 años atrás, el escritor griego Luciano de Samosata hablaba de naves que pudieran llegar a la Luna. El hombre ha sentido desde tiempos muy remotos la atracción de las estrellas por distintos motivos. Entre ellos merecen ser destacados el sueño ancestral de visitar regiones desconocidas y la creencia verosímil de que otros planetas estén habitados. El afán de aventuras y la imaginación han desempeñado un papel de gran importancia en el proceso de la ciencia. Muchos autores han dedicado atención al tema de otros mundos. Así, Plutarco describe fantásticamente la faz de la luna. Cyrano de Bergerac da una versión cómica de un viaje a nuestro satélite y a los estados del Sol. Julio Verne escribió, hace un siglo, una novela lírica en los medios astronáuticos. Su célebre De la Tierra a la Luna, 1865, preludio de un género literario denominado ciencia ficción. Es indudable que ha empezado en el siglo XX una nueva etapa en la historia de la humanidad. Se trata de una edad técnica en pleno avance científico, una época en que es posible hablar con naturalidad de un viaje a la Luna, a Venus o a Marte, en términos totalmente distintos de los que se empleaban hace solo unos decenios. Los hombres que se refieren a ellos, que los hacen posibles, no son novelistas ni misioneros, están consagrados a la ciencia. Después, otros hombres pensaron en viajes así, aunque todavía ni siquiera se conocía la diferencia que existe entre los viajes fuera de la Tierra. Para la navegación en el aire, o sea, la aeronáutica, se utilizan aviones o aeronaves. Para la navegación fuera del aire, o sea, la astronáutica, se emplean astronaves. Antes del 4 de octubre de 1957, hasta esta fecha, alrededor de la Tierra giraba solamente la Luna. En octubre del mismo año, entra en órbita el primer satélite artificial de la historia. Se llama Sputnik 1 y lo lanza la Unión Soviética. En enero del año siguiente, el Sputnik 1 tocó la capa más alta de la atmósfera y se incendió. Pesaba 92 kilogramos. Más adelante, en enero de 1958, Norteamérica pone en órbita su primer satélite, el Explorer 1, que pesaba 9 kilogramos. Y desde ese instante, las grandes potencias han puesto en órbita muchísimos satélites. El canal Atrapados en el Tiempo nos acerca a las predicciones cumplidas que hizo Julio Verne en sus obras. En un recorrido a través de sus novelas, podemos acercarnos a la mente innovadora y creativa que, convencida de los beneficios de la modernidad y confiada en la ciencia de su época,
se adelantó a descubrimientos e invenciones que llegaron décadas después, como el submarino, el viaje a la luna o las armas eléctricas. El submarino eléctrico. Una de las novelas más populares es 20.000 leguas de viaje submarino, donde el capitán Nemo viaja por los océanos de nuestro planeta, en un inmenso artefacto que podía sumergirse en las profundidades, el cual era llamado Nautilus. Esta nave, en comparación con los submarinos de hoy en día, son prácticamente iguales. La historia fue escrita en 1870 y el primer submarino nació en 1884. Los actuales submarinos funcionan a base de baterías. En la época de Verne, el capitán Nemo habla de la electricidad como un agente poderoso, obediente, rápido y que reinaba a bordo de su nave. El helicóptero. En la novela llamada Robur el Conquistador, de 1886, el escritor habla sobre una embarcación llamada Albatros, la cual estaba llena de una especie de hélices que funcionaban gracias a una maquinaria en su interior. Muchos creen que de aquí se inspiraron para poder construir los helicópteros. El módulo lunar. En el libro, De la Tierra a la Luna, Julio Verne hablaba ya sobre los viajes espaciales y las naves que eran impulsadas por la luz a través de velas que utilizaban la energía solar para poder moverse. Ahí también describía la cápsula que va sobre los cohetes, que lleva a los astronautas a viajar por el espacio. En este mismo libro, narraba cómo las naves espaciales regresarían a Tierra, cayendo en el océano y saliendo a flote, tal cual como se hizo con las primeras misiones espaciales. Videollamadas. En un artículo que publicó en el año 1889 en un periódico, llamado En el año 2889, Julio describió el futuro de los diarios, donde mencionaba que en lugar de estar impresos, el Earth Chronicle es hablado a los suscriptores cada mañana, donde los reporteros darían a conocer su historia de manera hablada, y no una donde las personas leyeran. Para 1920, se escuchó por primera vez un programa de noticias en radio, y en 1948 en televisión. A su vez, en ese mismo artículo, mencionaba un aparato llamado fonotelefoto, al que describía como una transmisión de imágenes por espejos sensibles conectados por cables, algo que hoy en día serían las videollamadas. Dentro del libro 20.000 leguas de viaje submarino, describía a las balas de las armas que usaba el capitán Nemo como contenedores eléctricos, a las que llamaban botellas de Leyden, que tenían electricidad forzada a una alta tensión, y que al tocar en lo más mínimo a un animal, inmediatamente estaba muerto, siendo prácticamente igual que las armas eléctricas de la actualidad. Y por último, la herramienta que hoy te permite ver este video y estar conectado con todo el mundo, el Internet. En 1963, en la novela París en el siglo XX, habla de un joven que vive en un mundo donde hay rascacielos de vidrio. El transporte son trenes de gran velocidad, autos a gas, calculadoras y una red mundial de comunicaciones. Algo que sin duda en la actualidad, lo más parecido sería el Internet. Esta obra no fue del agrado del editor, así que decidió no publicarla y la guardó, pero fue hasta 1989 que su bisnieto la encontró, y fue publicada en 1994. Estas son solo algunas de las predicciones que Julio Verne escribió en sus obras, aunque también se reconoce su visión de anticipar futuros descubrimientos y eventos históricos, como el de las fuentes de Nilo, en su libro Cinco semanas en globo, o los gobiernos totalitarios, en el libro Los 500 millones de la Begún.
Antes de morir, el gran Julio Verne se despidió con las palabras: «Sed buenos, soy de una época en la que todo ha ocurrido ya». Despertando la duda de miles de sus fanáticos, los cuales piensan que Julio Verne fue un viajero en el tiempo. La sección musical es una rareza, pues encontramos que Julio Verne escribió 16 canciones, 13 de las cuales fueron musicalizadas por su amigo Aristide Gignard y publicadas en 2 volúmenes en la colección Rimas y Melodías en 1857. Para introducirnos en el universo musical verniano, presentamos un fragmento del cuento El señor Re sostenido y la señorita Mi bemol, que nuestro autor invitado escribió en 1893. El coro de cantores de nuestro pueblo gozaba de gran reputación gracias a su director, el organista Eglisac. ¡Qué maestro de solfeo y qué habilidad ponía en hacernos vocalizar! ¿De qué modo nos enseñaba el compás, el valor de las notas, la tonalidad, la modalidad, la composición de la escala? Muy inteligente era el digno Eglisac. Decíase que era un músico con talento, un contrapuntista sin rival y que había hecho una fuga extraordinaria, una fuga en 4 partes. Como nosotros no sabíamos gran cosa acerca del particular, huimos de preguntárselo un día. ¿Una fuga?, respondió alzando la cabeza. Es un trozo de música, dije yo, de música trascendente, hijo mío. Quisiéramos escucharla, saltó un italianito llamado Farina, dotado de una hermosa voz de contralto y que subía, subía hasta el cielo. Sí, añadió un alemán, Alberto Hoth, cuya voz, en cambio, bajaba, bajaba hasta el fondo de la tierra. No, hijos míos, vosotros no conoceréis mi fuga hasta que esté terminada. ¿Y cuándo lo estará?, pregunté yo. Nunca. Nosotros nos miramos unos a otros y él se sonrió con su punta de ironía. Una fuga jamás se halla acabada, nos dijo. Pueden siempre añadirse partes nuevas. Charme dans les oreilles ce rite que nous résoudrons ce doux problème, voici comment. Si vous m'aimez, si je vous aime, tout simplement, tout simplement. Croyez-moi, tendresse, sire, je le promets, je vous aime, je vous le jure, et pour jamais. Mais que j'ai dit, j'aurai moi-même. La otra obra que tenemos para ustedes es Journey to the Center of the Hare, de 1974, el monumental y barroco homenaje que le dedicó Reed Wakeman a Verne. Esta obra es considerada uno de los hitos de la historia del rock progresivo. Se trata de una ambiciosa aventura de rock sinfónico.
traemos la primera parte de la obra. En esta, la orquesta en su totalidad con el sonido del Moog, dando el matiz tecnológico de la época junto a otros teclados, interpretan un sonido majestuoso y corpulento que va dando paso a un encantador paisaje para escuchar las voces de Hall y Pickford en El viaje. Días de radio. 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 Días de radio, un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.